Quien diga que no se puede es que no conoce la trayectoria de nuestra siguiente invitada. 5 veces medallista en las Olimpiadas Paralímpicas, la única mujer en el mundo que ha ganado en 3 divisiones dentro de la competencia de levantamiento de potencia y bueno. Y además es ganadora del Premio Nacional del Deporte y campeona indiscutible en los Juegos Paralímpicos de Río 2016 al romper el récord mundial y paralímpico, porque ellos sí nos llenan de gloria y ellos sí nos traen muchas medallas y recibimos con enorme cariño en la Ciudad de las Mujeres a una mujer excepcional, a una pesista, aunque el levantador de pesas, Amalia Pérez Vázquez, muchas gracias. Permítanme levantarme. Gracias, bravo. Eres un ejemplo de gloria, eres una gloria nacional y nos da de verdad. Gracias, muchas felicidades, gracias. Que estés aquí con nosotros. No, pues para mí es un placer. Tú sí eres una gloria nacional, tú sí le metes al deporte y tú eres, ahora eres una mujer ejemplar. Mil gracias, mil gracias. ¿Y cuántas medallas llevamos de oro? Pues en Paralímpicos ya llevo 3 y 2 de plata en 5 juegos, en 5 ediciones de Juegos Paralímpicos. Y bueno, ya en la trayectoria en general, pues yo casi, yo creo, ya le calculo unas 90 medallas alrededor. No puede ser. ¡Guau! ¡Ví nada más! ¡Tócala! No, sí. Eres mi envidia. Sí, en cambio, a los otros atletas los mandamos y nada más regresan con la medalla de la Virgen de Guadalupe, que fue la que se llevaron. ¿No? Sí. Para pedir perdón, sí, porque no ganaron. Sí. Pero, ¿por qué se te ocurrió empezar a participar? Bueno, mi discapacidad es de nacimiento. Uh-huh. Mi discapacidad se llama artrogriposis congénita. Artrogriposis congénita. Y bueno, al yo nacer, a los 6 meses con mi discapacidad, mi hermana y mis papás buscaron una escuela en un centro de rehabilitación para personas con discapacidad en el DIF, y ahí desde los 6 años empecé a nadar y también ahí estudié lo que fue el kinder, primaria y la secundaria. Entonces desde ahí empecé a tener el hábito como del deporte. Y ahí conocí que habían asociaciones a nivel nacional en nuestro país de personas con discapacidad, y bueno, ahí me metieron también inmediatamente al DIF. Y ahí empecé a competir en otras disciplinas, como fue la natación, el básquetbol, el atletismo. Oye, ¿y por qué las pesas? ¿Por qué no la natación? ¿Por qué no la carrera? ¿Por qué? Yo había probado todas las disciplinas y afortunadamente en todas me había ido excelentemente bien. Pero pesas, cuando ya había entrenadores que me decían que tenía yo la genética de una pesista, que por qué no probaba. Y hasta los 18 años, la verdad, me di la oportunidad de animarme a probarlo. Bueno, pero llevabas mucho entrenamiento ya llevaba en otras disciplinas. Sí, ya llevaba un poco de programación, ya de disciplina, de entrenamiento dentro del deporte. Y afortunadamente, pues sí, la primera vez que me metieron a un gimnasio, ahí levanté la barra, simplemente barra pesa 20 kilos. Luego me fueron subiendo que 10, que 20 y 30, llegué hasta 60 kilos. Entonces, ¿con cuánto ganamos en el 2016 en Río? Con 130 bench press, con récord mundial y récord paralímpico. Y bueno, es un honor, la verdad, gracias. Representar a las mujeres a nivel nacional, a nivel internacional, uh-huh, en esta modalidad. Y la verdad que se incluya también esta modalidad dentro del powerlifting en paralímpicos también. Para mí es una gran satisfacción. Déjame te cuento, Doc, que luego de las Olimpiadas, ya ves que casi no trajeron medallas, que estábamos todos así sumidos en una depresión. Llegan los Paralímpicos y la primera medalla es de Amalia. ¿No fuiste la primera o la segunda? Yo fui como la tercera, más o menos. Pero imagínate, después de ninguna medalla. Fue muy continuo, cayó la primera, luego el que sí participó la segunda. Luego que el siguiente que participó también fue la tercera, uh-huh, y yo que participé fue la cuarta, más o menos, creo que y fue. Y ahí fue una emoción, doctor, tú te acordarás, sí. Que dices, bueno, claro, porque por además fin ya. Se empiezan a regresar los periodistas, ya dejan menos gente, sí. Nada más, y de pronto, De hecho, aquí traigo la medalla. ¡Ay! Vamos a ver. Déjame ver qué. Vamos a ver una medalla olímpica por primera vez. Sí, ¿qué se siente tocar una medalla, doctor? ¿No? De tenerla en tus manos. De Río, que por primera vez le meten sonido para la gente. ¡Qué bonito! ¡Ay, qué precioso! ¡No! ¡Wow! Para la gente con discapacidad, para la gente sorda. ¡Ay, ve! ¿La quieres tocar? Ay, mira,
Fíjate nomás, pero sí, para que la vean bien la cámara. No, 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 no. Bueno, esto es una maravilla. Pero además es un logro, una satisfacción. Pero además tú corriste con la fortuna de que desde niña te pusieron en los lugares apropiados, ¿no? Y creo que es muy bueno que lo platiquemos, porque hay mucha gente que no corre con esa fortuna y que debería de acercarse a ciertas instituciones. Claro. ¿No? A pedir este... apoyo, orientación. ¿Y apoyan, Amalia? ¿Realmente apoyan? Hay orientación. Ahorita, bueno, la discapacidad en nuestro país todavía hay mucha ignorancia, desafortunadamente, ¿no? Uh-huh. Pero, sin embargo, sí ya ha avanzado, ya hemos avanzado, ya más apertura, ya hay más conocimiento, ya hay más instalaciones. Y sí, o sea, afortunadamente... Bueno, a ti te ha tocado vivir el proceso de ese avance, porque seguramente empezaste con mucho menos... Sí, claro, a picar apoyos. Piedra, ¿no? Y sobre todo, lo que vivimos, y yo creo que no nada más la gente con discapacidad, sino también yo creo que en la sociedad en general, pues la concientización, ¿no? La cultura, el respeto hacia lo que es una discapacidad, pues yo creo que también eso lo seguimos viviendo. Pero hoy en la actualidad, pues hay que trabajar en eso y tenemos que... integrarnos como sociedad de una manera diferente. ¿Cuánto tiempo le dedicas al día al entrenamiento? Pues alrededor, ahorita estamos entre 4 o 3 horas más o menos. ¿Diarias? Diarias. Wow. Ahorita nos vas a platicar, regresando, qué comes, cómo te alimentas, cómo puedes ir cargando más y más y más y más y más peso. Y porque es una odisea, ¿no? Realmente. Sí, no, debes... Y tocarte los brazos es que vi nada más. No, no, no. Estás muy chavita, Amalia. ¿Qué ay, edad tienes? Gracias. Nací ayer. No, no es cierto. No preguntemos eso, perdón. No, cuando te pregunte cuánto, qué edad tienes, pregúntale, ¿y tú cuánto ganas? No, tengo 43 años, gracias a chavita, Dios. La verdad. Bueno. Todavía falta... Y además es una estupenda oportunidad de que... Es otro el tiempo también de los deportistas, ¿no? Paralímpicos. Sí, la verdad es que ahorita ya la concientización del deporte paralímpico ha ido avanzando. Ahorita ya, de cierta manera, se ha quitado la discriminación en algunas formas. Y poco a poco se ha ido incluyendo y desarrollando el deporte paralímpico a nivel internacional. Y se ha demostrado que nuestro deporte no... Hay mucha gente que lo veía como tipo amateur, que por eso ganábamos medallas. En realidad, para nada. O sea, son las mismas horas de entrenamiento, es el mismo esfuerzo, son las mismas horas de verdad, pero, entregarse al deporte. Pero como está tan interesante la conversación, ¿qué tal si después de un corte regresamos a seguir platicando? Porque yo quiero preguntarte muchas cosas. Lo que quieran. Vamos a un corte y regresamos. Y seguimos conversando con la campeona Amalia Pérez Vázquez. Ahora sí, tenemos tanto que preguntarte, tanto que nos tienes que contar de tu trayectoria, de bueno, lo que decías tú, qué comen, cómo le haces para mantenerte fuerte, fuerte y con ese músculo. Cada ¿no? cuánto entrenas, sí. ¿Cómo le haces? Pues mira, la verdad es que es una disciplina que la tienes que llevar constantemente. Ahorita estamos precisamente justo a un campeonato mundial que se va a celebrar aquí en nuestro país, en el Juan de la Barrera, en la Ciudad de México, y bueno, está conjuntado también con el Campeonato Mundial de Natación, y esto para mí, la verdad, sí me emociona, me enorgullece. ¿Cómo le hacemos? Pues comprometiéndote. Primero, sí debes de tener una dieta. Nosotros, para empezar, como pesistas, competimos bajo un régimen de categoría y dependiendo de la categoría que estés, en esa categoría participas. ¿Cuál es la tuya? Hasta 55. Hasta 55. Y si tú te pasas de ese peso, ya no compites, no te dejan competir. ¿Qué tienes que comer para tener músculo? Pues proteína principalmente es uno de los alimentos más básicos, como el pollo, el huevo, el pescado, la carne, la leche, todo lo proteínico para poder, de cierta manera... O sea, tú nunca podrías ser vegana, porque ahí tenemos un restaurante invitado que es vegano, entonces, que está prohibido todo lo que tenga que ver con animal, no. No, pues. No podrías hacer músculo. No, pues tú necesitas generar músculo para generar fuerza. Músculo, vitaminas, nada más. ¡Wow! ¿Qué se siente estar ahí, Amalia? ¡Qué emociones encontradas! ¿No? Totalmente. Pues la verdad es que se siente padrísimo. Es el momento en el que más disfrutas, más lo gozas.
realmente te llena de emoción, de adrenalina, ir ahí con Raúl González en una conferencia en el Politécnico. Claro. Y pues la verdad es que esta trayectoria ya de 25 años dentro del deporte de powerlifting para mí ha sido una gran... Nada más. Ese es el río. ¿Cuánto ahí son los 130. ¡Auch! No. 130 en el bench press. Ahí es cuando estás... Celebrando la de Beijing. ¿Cuál es el momento más fuerte? ¿Cuando empieza la votación o cuando tú terminas de levantar y dices, sí, lo logré? Y en ese momento te das cuenta que ya ganaste. No, yo creo que empieza todo un protocolo dentro de la disciplina. A nosotros nos llevan al pesaje, en la ceremonia del pesaje, y yo creo que desde ahí empieza la adrenalina y la emoción. Y bueno, quien pese menos también tiene más ventajas, porque si llegaras a empatar con el levantamiento, gana la que pese menos, que tiene menos peso corporal. Entonces, pues también desde ahí ya empieza un juego. Con las, donde tú tienes que hacer, tienes cuidar tu dieta y todo. Controlar para... el peso, saber qué es el pesaje mejor idóneo que tienes que tener. Entonces ya llegas al pesaje, empieza la ceremonia de presentación, nos presentan a todos los países, nos mandan al área de calentamiento y ahí empieza también un juego donde ves a todas calentar y todas te ven calentar y entonces ya se van dando cuenta más o menos qué nivel traes, cómo estás de fuerte, si vienes fuerte o más o menos por cuánto tiempo, ya hasta sabes de cuántas repeticiones van sacando, más o menos cuáles serían sus máximos. Ajá. O sus aproximados de levantamientos. Oye, ¿y el ambiente de la Genial. Fiesta olímpica, de tus compañeros, de todo el mundo? ¿Haces muchos amigos? Es una fiesta completa. No me puedo imaginar. No, es una fiesta de verdad, donde sabes que tienes que convivir con muchos países y que afortunadamente también ves por ese lado el deporte. A final de cuentas es la mejor manera de competir, de una manera limpia, de una manera divertida, de una manera... comprometida. Y no agresiva, ¿no? Definitivamente. No es pleito. No es un pleito. Bueno, a lo mejor es una estrategia de juego, pero tú sabes que estás representando una nación, estás representando un país y que a lo mejor en la competencia. Y en la competencia todos queremos ganar, todos queremos ser los mejores. Sí, pero tú afuera, pues sí, hace un grupo de verdad fraternal, donde realmente las contrincantes se vuelven tus amigas fraternalmente. Forever and ever. No, y además debes de tener ya amigas con las que compites siempre, con las que siempre llegas a las finales y así con las es, que estás claro. haciendo. Las abrazas, las quieres, las apapachas, pero sabes que en la competencia le tú no eres ganar. Amalia, tú eres México y tú Exacto. vas por una nación. Mira nada más, qué bien. Qué padre. Y de todo esto también el ambiente que se hace, pero algo que me platicabas que se me hace muy importante porque habría que hablarlo, porque tú recibiste mucho apoyo familiar. Sí. ¿No? Entonces, si hay alguien que quiera competir, la familia se tiene que poner las pilas y se tiene que ver cómo le hace para ayudar. Y nos tienen que apoyar y tienen que confiar que aunque tengamos una limitación, tenemos otra capacidad y que nos tienen que abrir las puertas para poder desenvolver y poder encontrar ese potencial donde lo tengamos. Puede ser en el deporte, puede ser en un arte, puede ser dentro de la danza, puede ser cantando, donde sea, tú tienes un arte, todos nosotros tenemos un potencial. Lo único que nos tienen que permitir nuestros familiares y nuestros papás, nuestras mamás, dejarnos de cuidar del huevo, es dejarnos salir. Ajá. Si nos vamos a caer, nos tenemos que levantar también y que de verdad confiar y darnos esa confianza. Porque nosotros, si cubrimos a los hijos porque tienen una discapacidad y de por sí ya tenemos bueno, una limitación. Si aunque no la tengan. El protegerlos demasiado los Exacto. hace muy inútiles. No los deja pues, salir sí. del nido, ¿no? No los deja salir del cascarón. Del entonces, cascarón. Ya, déjenos salir, denos la oportunidad. Uno de nosotros crecimos, nos caímos, nos levantamos, corrimos, nos tropezamos y nos volvimos a levantar. Así somos nosotros. Y así se hacen campeones. Y así es la vida. ¿Sí? Y así es como se hacen campeones. Definitivamente. ¿No? Entonces, pues... Yo creo que sería tal vez lo mejor que podrías contarle, porque todos tenemos a lo mejor alguien cercano, algún familiar, algún amigo, y luego los protegemos de más también, ¿no? Sí, maximiza su discapacidad o la minimizas.
puede ser de dos cosas, pero lo importante es que te trate normal, que no haya una diferencia. Y es más, yo no sentía cuando estaba chiquita, yo no sabía ni qué significaba la palabra discapacidad. ¿Tú no sabías que eras distinta? No, yo la verdad, yo jugaba, yo me divertía, yo me peleaba con mis hermanos, yo hacía lo mismo. Pero al final del día, lo que sí tenía ganas y lo que sí llegué a sentir en algún momento, mi ícono, mi inspiración fue Nadia Comaneci. Y yo decía, yo algún día yo quiero ser igual que Nadia. Oye, pues, y ¿qué, pues qué, tienes qué, muchas medallas ya también, como Nadia Comaneci. Esa es la educación que te dieron tus padres y ese es un ejemplo enorme el que nos acabas de dar. Gracias. Porque no te hace sentir diferente. Porque no eres diferente, simplemente... Tienes otra circunstancia de así la vida. Es. Llegaste con otras circunstancias, pero nada que te haga sentarse y llorarte y ponerte ahí a batir todo el tiempo la vida, decir, ay, yo no puedo. Claro, tienes la decisión, pero tú decides. Claro. Yo creo que aquí la diferencia es la actitud, lo que quieras, hacia dónde quieres seguir, hacia dónde quieres vivir, qué es lo que quieres hacer de tu vida, hacia dónde quieres llegar, qué es lo que le metes interés, amor y pasión a tu vida. Y en este caso yo encontré afortunadamente el deporte. Wow. Amalia, ¿qué sigue para este año y para el próximo? ¿Qué tienes preparado? Este año tenemos campeonato mundial, que también es considerado selectivo para Tokio 2020, que serían las siguientes justas paralímpicas. Wow. Primeramente, Dios, también quiero llegar a esa justa, ya sería mi sexta. ¿Cuál es el reto? ¿Cuántos kilos? Pues ahorita la marca se quedó en 130 y por supuesto ¿y que es sí. Es tuya. Quiero ir a romper ese récord. El récord, tienes que romper tu propio récord. Quiero ir por él, definitivamente. ¿Y luego? Luego sigue, bueno, el siguiente año, como antes se había intercalado cada dos años con el Juegos Paralímpicos Campeonato Mundial, esta ocasión se adelanta. Tendremos que ir a buscar un evento de fogueo, un momento de preparación para el siguiente año irnos a Juegos Panamericanos y posteriormente también ir a un campeonato en Colombia mundial que también se va a celebrar previo a Tokio 2020 y por supuesto la meta y la cúspide sería Tokio 2020. Oye, perdón doctor. Sí, por ejemplo, pero además, ¿no te ha dado el ser maestra también? Digo, ya eres el ejemplo de muchísima gente, ¿no? Y de, claro, ser, y de pasar tu conocimiento y este espíritu, como ahorita lo acabas de decir, yo, pues es muy nos motivaste a todos a hacer cosas, echarle ganas. A tener tú también a la vez ser entrenadora de nuevas generaciones. Pues de momento ahorita tenemos un grupo seleccionado de Oaxaca, de Veracruz, que se acercaron y estamos trabajando con ellos, mi esposo, que es mi entrenador, y que ahorita está aquí, les mando un saludo junto con mi otro coach. Hola, también eres, no, ven nada más los brazotes que tiene tu esposo, bueno. Entonces, estamos trabajando con ellos y por supuesto que nosotros les estamos inyectando todos los conocimientos y la gente que se quiera sumar con nosotros a trabajar rumbo a una justa principalmente nacional, niños, estamos preparando también ahorita para la Paralimpiada Nacional. Entonces, para mí sí, por supuesto que me motiva. Yo me meto con ellos al momento de entrenamiento y les estoy gritando, les estoy explicando y todavía no me involucro mucho al 100 todavía como entrenadora, pero por supuesto que sí siento esa pasión de ganas, de deseos, de transmitir todos mis conocimientos a todas las generaciones que vienen atrás de mí. Y toda esa felicidad que tú obtuviste a partir de tu esfuerzo, así es. Contagiársela a demás gente que necesita esas palabras, gracias. Porque a veces no, y necesita ver esa actitud realmente, porque ahorita realmente nos motivaste a todos. Entonces, creo que eso sería lo realmente importante. Sí, ¿no? Sí, yo creo que en la vida, de verdad, siempre algo que venimos es a dar, a recibir, y yo creo que ya, bendito sea Dios, yo he recibido muchas, muchas gratificaciones, sobre todo dentro del deporte, muchas satisfacciones. Soy mamá, tengo una niña de 13 años, y wow, la verdad es que para mí es un honor, un orgullo también. ¿Ya le estás entrenando? Vivir esa parte. Le gusta todo, ya practica taekwondo, ya practica fútbol, ya practica natación, ya practica
box, o sea, qué padre. Practica de todo, pero bueno, le damos la libertad de que ella explore, sea la que decida. Explore, exactamente, y que eso también es parte de la vida y parte de también de donde, lo que yo creo que es donde podemos encontrar nuestro potencial, explorando, no nada más cerrándonos sobre una línea, sino también explorando las 20,000 vertientes que hay en esta vida. Sí, perdiéndose es como uno encuentra los caminos, ¿no? A veces, si le dicen vete por aquí derechito, claro, pues muchas veces Amalia, no llega a ningún lado. Sí, ¿sabes lo que representó para México, para nosotros, el verte ganadora de esta medalla de oro? O sea, sí te hicieron saber, sí te diste cuenta, te ubicaste en cómo nos sentimos de orgullosos los mexicanos con un atleta como tú. Pues mira, la verdad que fue muy difícil porque nosotros compitiendo allá, a veces no que te cierras, sino simplemente te concentras. Y en ese momento pues también tuve la oportunidad de por primera vez llevar a mi hija y que en ese momento me estaba viendo, entonces eran unos nervios y un orgullo, una emoción que ahora cuando regreso de Río y me encuentran gente, me buscan, me corretean para pedir autógrafos, o sea, la gente se emociona, se pone a llorar y así yo todavía como que a lo mejor todavía no me caía el 20, a lo mejor porque también en el deporte paralímpico desafortunadamente no había sido transmitido como esta ocasión, sí. Pero y esta ocasión que nos tuvieron la oportunidad de ver, de visualizar qué hacemos, cómo lo hacemos, cómo nos entregamos, de verdad que sí es diferente y eso yo creo que también valdría la pena que en México se creara esa concientización y esa difusión a los deportistas paralímpicos para que la gente sepa cómo hacemos, qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos para llegar al lugar en donde estamos. Sí, porque creo que también no son héroes invisibles, ¿no? Son nuestros héroes, pero no los vemos. Yo digo que soy famosamente desconocida. Sí. Pues, no te creas, yo creo que, bueno, ¿será que yo tengo la cultura de actualmente ya no, actualmente sí, ya ha empezado a acabar. Ya ha empezado a difundirse de verdad y a gente que se está comprometiendo y a gente que le interesa y realmente a gente que realmente quiere cambiar la visión también de este país, nos ha apoyado y también ha difundido el deporte paralímpico. La verdad es que sí, a ellos también y a ustedes que nos abren los espacios, de verdad, eso lo agradezco infinitamente para que cambie también a nuestro país esa concientización. ¿Dónde te encuentran tus fans, querida? En Facebook, Amalia Pérez Vázquez, en Instagram, Meli14 Sydney y en Twitter, Meli14 Londres. Pues muchas gracias por acompañarnos y por darnos, contagiarnos toda esta alegría. Esta gracias, te quiero. Muchas gracias. Un amor. Muchas gracias. No se vaya, todavía estamos aquí con más, ¿verdad, doctor? Vamos a un corte y regresamos. Nos quedamos aquí con la medalla.